un chamaco que tenían como 15, 16 años por ahí. Él andaba de chofer de la presidencia, cobraba como chofer. Había feria en Simojobel, la fiesta de San Antonio de Padua. Entonces ellos bajaron temprano. Bajaron temprano con elementos de la seguridad pública. Llevaban una camioneta Ford Lobo, color verde, algo así. Ya de regreso, los elementos de la sectorial venían, bueno, venían en la góndola. Y justamente aquí en la curva les empezaron a disparar. No entendemos hasta ahorita el por qué, si los que estaban aquí lo tenían ya preparado, ese plan especialmente para los elementos de la sectorial, o estaban esperando otras personas, o eran asaltantes que los que asaltaban de por sí por este rumbo, no se sabía hasta la fecha no se sabe. Yo soy transportista de transporte público mixto ejidal, de tramo Simojobel-Bochil. Entonces, en aquel entonces agarré unos pasajes, otros pasé a bajar pasajes en Mercedes Isidoro y la otra parte en Las Limas. Ya después de que pasé en Las Limas, pues ya quedé sin pasaje. En ese tramo de Las Limas a donde fue la emboscada de los policías, me topé con otros compañeros de mismo transporte que me hacían señales con las luces, pero pensando que había un carro por ahí descompuesto en alguna curva de la carretera. Pero cosa que no fue así, ya al llegar a la curva donde fue la emboscada, que como a metros, unos 20, 30 metros antes de llegar, miré la camioneta de la presidencia, que es una Ford Lobo, donde estaba atravesada en la curva. Ya en esos momentos le fui bajando mi velocidad. Entonces, como unos 2, 3 metros antes de llegar en donde estaba la camioneta balaceada, miré mi sobrino que se llama Rosenberg Gómez, tirado boca abajo. Y al mirar arriba de la camioneta, pues estaban tirados ahí todos los policías ya muertos, incluso el comandante de la policía estatal, de la municipal, estaban dentro de la cabina, balaceados pues en frente de la cabeza. Cosa que me entró miedo porque venía yo solito, creo que fui la primera persona en que quiso levantar, porque como mi sobrino que miré que estaba boca abajo y herido, pensé que estaba muerto. Entonces ya fue que no me atreví de levantarlo. Lo que hice es que me jalé de ese tramo hasta el bosque. Entonces no había ni un policía municipal ahí en el corredor de la presidencia. Me pasé largo y me fui directamente en la casa de mi cuñada Manuela. Había un regidor ahí con la combi de la presidencia y un comisariado ejidal en aquel entonces que era José Pérez Pérez del Ejido Carrizal. Entonces fue que se sorprendieron por lo que les dije. Y ya en esos momentos ya la mamá de este muchacho Rosenberg se trasladó al lugar de los hechos. Como lo menciona en su declaración el muchacho que vio a Alberto Patistán, que cuando el muchacho venía por acá, porque así está en su declaración, que venía en esta carretera, venía, entonces Alberto Patistán dice el muchacho, se paró en medio de la carretera, se paró. Alberto no llevaba capucha. Bueno, eso es lo que menciona el muchacho Rosenberg, hijo del ex presidente Manuel. Y el ex policía dice otra cosa, que él no vio ni siquiera uno de los que estaban disparando. Entonces, él decía que al momento cuando
cuando les pegaron el primer balazo, ellos se tiraron en la camioneta. Se tiraron y él decía, yo me hice de muerto para que ya no me siguieran tirando más. A mí me consta que no, él no fue. Y a mucha gente le consta, porque en aquel entonces era fiesta de Simón, la fiesta de San Antonio. Antes de que yo me jalara de Simón al bosque, platiqué con él antes de subirme en la camioneta, media cuadra antes de llegar al parque central de Simón. Entonces ya en ese momento nos dirigimos unas palabras con él. Entonces ya fue que yo le pregunté a dónde iba y él me dijo que iba a una reunión. Ya fue que nos despedimos y él siguió su camino y yo. Alberto Patichán es inocente totalmente esto de lo que, ahora sí que hasta ahorita se encuentra recluso injustamente, preso por lo que, esto ya son venganzas políticas pues. Pues mi nombre es Alberto Patistán Gómez, nací el 19 de abril de 1971 en un pueblo que se llama El Bosque. Tenía yo como de 3, 4 años por ahí, pues mi madre aún así embarazada fue abandonada por mi padre. Entonces, pues ella tuvo que regresar a ver, más que nada a regresar con sus papás, con mis abuelitos. Mis abuelitos tenían que mantener 6 de las familias, entre mis tíos y tías, y con los 3 que llegamos, pues éramos 11 por todos, entonces era una cosa, pues una situación muy precaria, ¿no? Me sentí obligado también a involucrarme al trabajo del campo, a saber y a comenzar a manejar el instrumento del campo, y gracias a Dios que con mis abuelos que hoy viven actualmente, él me enseñó entonces a sembrar el café y lo que es también el maíz. ¿Cómo se llama usted, Cristote? Allí, mom. ¿Cómo se llama usted, Cristote? Nieto. Nieto. Mom. Mom. ¿Cómo se llama usted, Cristote? Mucho que le quise, le voy de... Vi la injusticia que también mis abuelitos sufrían, porque mi abuelito lo que hacía para sostenernos a los 11 que vivíamos, pues era el cultivo de café, nada más eso cosechaba y lo que vendía, pues en ese hasta el año tendría que cosechar nuevamente, y con ese poquito que tenía, pues nos mantenía, nos compraba un poquito, nos daba un poco de educación hasta donde pudimos alcanzar. Mambita máquina.
En muchas ocasiones vi también cómo él pues sufrió bastante, mi pobre abuelito. Vi entonces dónde venían sus cafetales o su producto, ¿no? Pues también eran, pues los oprimían, les robaban. Más que mi abuelito no sabía ni leer, ni escribir, ni hablar en español, pero los explotaban en los precios y en todo. Pues Italo Mayalé, pues soy un presidente de Manuel Gómez Ruiz. Ajun Andrés Calti y Chapamán está a deltas vino allá. Pero que les estimas Caldiquín, soy el 8000 Bainel, o les pasan el chope a Caldiquín. Entonces, la gente lo muchacha, ya no hay las chatas con bala. Lo que sí jale, porque muy no estoy tan feliz, ¿eh? Como hoy canté en aquel tiempo, después dirigir todos un grupo de personas canté y ya también se notaba esta lucha, escucha al de Guachimundal del Magisterio y decían las chantas con Caldiquín, ¿no? Y hoy cobran léxico, porque el día que, bueno, hoy también te escucharían gente de comisariado, entre otros. Un chimbelta, ahí le ponen, ahí te cabildo, ¿no? Ahí, el día a las chapas de problema, pues, la zona de Fabil, a Munti, antes caldicuas, en el presidente, y a como este, igual. Lo que se va a hacer, seguro se va a chulo, o sea, y me toca hacer los cantas que para que chaps compren chulo, que ya antes de chupar antes vinita, que diga como una semana. Cuando dijo que bulas milic, que policía te disfruta las limas entre sin mover el bosque. Un regidor de tíxteta, chavamana, y un chiste que está antes que el presidente cambió, un chim regidor de tíxteta, la tiana de patizante me hace espanto, y dice. Pero cuéche, jata, o pues no se me pasa. Las calles que para que se haya para que burlar de policía, que se muy chico, digo. Pero nunca la juré esta jor que mi concha estaba verdaderamente. 7 días después, yo me le saco, cheque, me jato, caí con caja, con tabasco. Estamos aquí frente del mercado, estamos en el bosque. El día 19 de junio del año 2000, Alberto Patistán se encontraba parado en este lugar. Estaba esperando transporte para viajar a Huitipán porque trabajaba en un albergue que se llama La Corregidora. Entonces Alberto no sabía qué iba a pasar, ¿no? La carretera es la donde pasan, la camioneta está allá arriba. Pero como estaba en reparación el puente, entonces no había paso. Entonces los transportistas
que viajan de Bochil a Simo Jovel, pues aquí pasaban en la avenida central, ¿no? Entonces Alberto Patistán vino a tomar carro y aquí estaba parado justamente donde está el puente. Ahora, no sé exactamente la hora. Alberto Patistán estaba parado ahí esperando transporte y cuando de repente viene una camioneta y bajan dos, tres personas, lo suben del carro y lo llevan, ¿no? Después declaré que mi sabe con que se me zapatista un, me supuesto que en grupos de esto y el otro, las tal, pues me ayudó, ya en grupo de que hemos nada. Ese te supuesto que tú vas a luchar y te arruma algo así, ¿no? Bueno, es que chavitos arraigar. Bueno, salen y van y cuenta, le hay como un uchka, le hay ta otro el safari. ¡Alberto Patistán! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! El pueblo se juntó y de inmediato tomamos el ayuntamiento municipal para exigir la libertad del profesor Alberto Patistán. Estando como gobernador del estado, Álvarez Guillén, entonces se mandó una comisión allá en Gobernación para negociar, para que lo liberaran luego al profesor Patistán. Entonces el gobernador del estado, junto con la comisión negociadora, levantaron una minuta de trabajo. Decían la comisión que ya asignaron un abogado para que lo viera de inmediato el caso del profesor Patistán. Pero también el gobierno ponía como condición, está bien, yo asigno el abogado, pero que se levante ya el plantón, porque el presidente va a trabajar. Levantamos el plantón y quedamos ya en espera de los trabajos, de los resultados. Pero este carajo gobierno no hizo nada. Mira, el tipo va a dictar sentencia. Suena el ilimba, si me le con la lupa, la copulicha, pero eso es un... Bakal dok cepat mahu ya ni sih. Oh, kau nak sih sih dah tak di pas lah. Nampak sih cepat je. Cepat kau, pakai dah tak besok pada masa ini dengan sih logam bukan. Pas lah sih. Tapi hal sih kita mohon dah tu saja le. Musa aku sih sih. Melek mana kau sih lah pas lah. Hanya aku pun Dios. Aku sih pun manusia. Aku sih pun satan. Sih hil kotor itu. Entonces, después que dijo una organización, vi la voz de la dignidad rebelde. Y le dijo que esta lucha, y le dijo que va a poner comunidad para pelear, pues. Y así fue como nos organizamos allí. Thank you.
Calipato te cuesta con él, pero como le hice yo unos hábitos, cantas para pelear esta persa, pues. Porque yo mucho que la me llevo siempre y bañé, siempre y bañé. Porque es un común que no es necesario que te tengan que discutir, no es necesario que te cobren esta persa. Me chocó que te dicen dos cosas, porque me chocó una vez, hoy su más el hábito, para que escuchar para gente que es la camina y la año de la cosa que le ha dicho. Él es poder colonizar, él es chapán que te dicen dar, tenemos que ir muy bien, más bien, más metas a mal alta que experiencia persa y grupo, Entonces como chapan que digo hace entras de una le las chapan porque digo hay gente que dice que digo budista cansa luchar tan nada y mucho muy unos pasos muy más difíciles vi unos chicos que no pues las somos que digo como 14 15 personas las no que digo acabo de ir el batik sale cotiore busa va que digo plantón va te está jamarme uno ha no un kicho que digo ni pedazo de una chica y las que man que digo cada de y vámonos, sopan bakuti kechikati. Gili director chikati kene, mwene buto lek chamele kukuti chikati, pero la cosa que te la busan kukuti, y te ech kukuti kli de días, meses y hasta el año. Compañero comandante, al delegado Cerrochati, para lanzarle convocatoria que hay en Buscans para luchar, los para adherir, ¿qué? De las cartas que bueno. Y como entregamos un tipo de luchar, guachicar, porque no que me inocente, muy múltiple, ¿vale? Pues por eso las tipos que te de luchar y las pagos de declarar a y adherentes de la otra campaña de también que bueno, le huelga de hambre, tata, tú me oyes, tú con él, como aquel cuite que está hablando de escalte. De hecho, y me dijo escalte, y me dijo ahora de escalte, director, más que nada, bueno, y te digo, macho, bueno, está con el problema escalte, ¿no? Pero entonces, por teoría, pues si me dijo, no, es que antes asunto a ser más culpable, ¿no? Entonces, pues las capas que tengo un huelga escalte de 41 días, y más, pues todo, 41 días las paso, creo que igual ya. Y me importa no pensar, me dice chamín te calada. Vale más que me dice chamín te escoja, está que es libertad de dicho. Entonces, hoy no fui en chamín, yo te dije, pero no importaba porque primero era la libertad. Y él es pasó. Thank you.
y la noche ya vi que el discurso pero fue de mundo mucha bachi y después eso no importa que chira caldo no importa me diga te mundo mal lo importante es bate brillante que chichi la cosa que las chinas de huelga es fácil es cada punto que escucho con el que chita cual de igual algún día a lo mejor le escucho soy igual hecho cuenta con ningún caldo chichi. La valiquil porque el primer día es caticuli 505 pues el tema de que es caticuli diferente digo está la misma chévere pues no vas caticulando a buralista pues a más a o esa bueno que me dice el no me era todo me dice ya me es muy que ya vamos para que sí y yo te salgo de eso y te han dicho dicho caticuli dicho da que las pasas bien que te estás para hacer pues si te estás para hacer que las palas mala y todo con muchos vas para comenzar a dictar y a mandar voy a pedir una boca de disculpa o algo. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos los familiares de los 13 presos que hoy están en acción de lucha, que a continuación se menciona. Alberto Patistán Gómez, 60 años de prisión con el número de expediente 126/2000. Rosario Díaz Méndez, 45 años de prisión con el número de expediente 323/2005 y 047/2006. Pedro López Jiménez, a 37 años de prisión con el número de expediente 056/2007. Juan Collazo Jiménez, 37 años de prisión con el número de expediente 056/2007. Alfredo López Jiménez, 27 años con el número de expediente 056/2007. Rosa López Díaz, 27 años con el número de expediente 056/2007. Andrés Núñez Hernández, 14 años de prisión con el número de expediente 095/2002. José Díaz López, 14 años de prisión, con el número de expediente 095/2002. Alejandro Díaz Santis, 30 años de prisión,
con el número de expedientes 162.999. Enrique Gómez Hernández, 25 años de prisión, con el número de expediente 41-2002. Como familiares sufrimos al tener nuestros presos en las cárceles, y ya que somos personas de bajos recursos, la responsabilidad que asumimos como padres, madres e hijos que quedamos solas, ya que no ha sido fácil asimilar nuestra realidad. Hemos sufrido psicológica, emocional y físicamente. Hemos atravesado por este largo proceso de justicia que vivimos, por este mal sistema de gobierno. Gracias. Como vos me llores, casi no, nos vamos en Guasave, cerca de Ceferezo número 8, a visitar el Alberto Patistán profe, que se encontraba en el estado de Chiapas. Se ve bien nuevo. ¿Cuándo empezó la construcción? Pues ya, que tendrá unos 7 meses, 8 meses, mayo creo. ¿Y que empezó a funcionar cuándo? Pues tendrá 4 meses, 3 meses que... Para adentro es por allá. ¿Mande? Para que pasen las visitas para adentro. Para entrar. Ey. Allá ni tanto pedir permiso en la caseta que está allá. Por aquí. Ah, por aquí es. Ey. Acabo de pasar al interior del Ceferezo. Como todos los penales, creo que hay que pasar por ciertas revisiones. Pero en este caso, como es de máxima seguridad, pues se han de imaginar que la revisión es más estricta, ¿verdad? Bueno, al fin de pasar y todo, pude ver a mi papá. A pesar de lo que le pasó y su traslado y todo, me sorprendió el entusiasmo, el ánimo que tiene. Porque al contrario, él me llenó de ánimo, me mandó muchos saludos. Seguiremos lanzando nuestra voz en todos los rincones en este país, en este mundo también. Y muy importante para nosotros que se logre la libertad de Alberto Patistán lo más pronto posible. Gracias. Eso es todo nuestra palabra. Ну, а он говорит, что он не знает, 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 что он
Bueno, cerita hanya seperti di Oyoshu, bumi itu alugari kita audisi yang tiga susah cerita. El día 19 de junio del año 2000 empezó un proceso histórico que no sabemos cuándo termina. Nosotros como pueblo del bosque, desde el primer día de su detención, nos unimos como pueblo y tomamos el ayuntamiento municipal para exigir la libertad inmediata del profesor Alberto Patricia Gómez. Hace 12 años, empezó el pueblo del bosque a gritar, a manifestarse, y hasta ahora seguimos en pie de lucha, compañeros. Alberto Patricial está en la cárcel. Muchos se preguntarán por qué Alberto está sufriendo en González, Sinaloa. Alberto Patricial lo conocemos porque es originario de la cabecera del bosque y muchos de ustedes, compañeros, lo conocen. Este es el documento, esta es la prueba, este es un delito del profesor Alberto Patricial. Compañeros, Chiquita, Alberto Patricial, la sigue sin un documento. Presidente, escucha a él, porque nadie te tomó el voto a ti como pueblo del bosque. Muy atención a la presidencia, Chaval y Yatabú, entonces representantes de varios comisariados, las dos ahí, Shun, maestro Alberto Patichal, ahí y Yatabú, Senta Yumati. Entonces, el presidente, hay una sala de school. A mi familia, ¿qué te gusta, chica? ¡Maú! ¡Alberto! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Alberto! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Alberto! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Alberto! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Ay, chica! ¡Ajalú! ¡Yo a la chica! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Escucha al despertar Alberto Patistán. Presos políticos. ¡Libertad! Presos políticos. ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Es famoso por esto. Un profesor cuando enseña la verdad, enseña que la injusticia tiene que acabar, es un profesor que está al servicio de la mayoría y que por eso se torna obviamente peligroso para las minorías que detienen el poder. Si él está preso a tanto tiempo, a los 12 años, es porque él es muy competente, porque estaba haciendo un trabajo muy bueno y no un trabajo criminoso. Por eso nosotros del Movimiento Sem Terra, que tanto prezamos la educación, la formación, para que las personas tengan condiciones de tomar sus propias decisiones, invocamos al gobierno mexicano
para que liberte el compañero profesor y que tenga el profesor partizán no como enemigo, pero como orgullo de su país, pelo trabajo que él tiene hecho. That we are all with you with our heart and soul. We are feeling the same that your struggle has been repressed by the oppressors of the freedom of the people in this world. We are sending a message that we are with you. We are in solidarity with you. Even if in your family, we'll always try to demonstrate by all means that justice has to be done. People must be equal. People must be free in this land. Él ha liberado del suicidio, compañeros suyos, deprimidos. Es una persona que no, que en donde está da fruto. Y precisamente esto es lo que molesta. Esto es lo que molesta, porque quisieran ver a una persona que ya le imputan todos los crímenes que quieren, le quisieran ver doblada y decir no tengo esperanza. Es una persona íntegra y por lo tanto tiene valores, por lo tanto tiene un interés por la sociedad. De él recibimos continuamente mensajes. En el Armate se convirtió junto con otros en una voz importante de denuncia también de cómo son tratados los compañeros en las prisiones. Otra vez viene la represión y entonces ahora lo separan del espacio donde está su familia, que puede ver por él, una persona enferma, la llevan a un ceferezo, una prisión de alta seguridad, donde sabemos perfectamente cómo se trata a las personas. Y ahora, en esta represión, porque es tortura, lo que está catalogado como tortura, lo que se le ha hecho al compañero ante los derechos humanos, ante los códigos de derechos humanos, el mover a un preso para mandarlo lejos de su familia, para que deje de tener la cercanía de su gente, para en un lugar en donde las posibilidades de atención médica también se reduzcan, eso se llama tortura. Pero nosotros no solamente queremos que vuelva, nosotros estamos pidiendo su excarcelación, estamos pidiendo su liberación, porque el hermano es inocente. Casita donde estamos ahorita es la que dejó mi papá. El negocito que tenemos aquí es para sustentarnos, para mantenernos con el estudio más que nada. Cuando supimos quién era el que puso la demanda y todo eso, pues sí, que obvio que sientes un gran odio, pero poco a poco se ha perdido ese odio, tampoco le guardo rencor ni eso. Pues yo no tengo ningún, y ahorita ya no tengo ningún sentimiento rencoroso ni odio con pues, mis vecinos, ¿eh? Ya lo pasado es pasado y cuenta nueva, como dicen. Por la abuelita la chino en putic,
Tamelel, muy 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 Alberto Patistane. Pero muy 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 Melel muy 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 Va uno con la anic, va elic, que hoy está cerrado 5 de San Cristóbal. Na tiklet, li maestro Alberto Patistán Gómez, tayet al abeí, y tayet al que común, chupiantic países, ahora no polsa. Y tajun at al, tiene que tastanta bosque, hermanos. Ta persa ta stal Alberto Patistán, manchuk mus anli ahualile. Compañeros y compañeras, micha pasik tu apoyar Alberto Patistán. ¡Hola! ¿Van a seguir marchando, compañeros y compañeras? ¡Sí! Un poder de lucha y un magno con el suc y un camino que es un mismo mal de cocina porque es un camino que lucha con él y un magno y yo estoy imponiendo con él y un último imponiendo el respeto de su silencio con un ministro de ingutir con un ministro de abogados con un ministro de castigarle y como que sí hay un tapar luchar y un chapel y un último hilé pero yo escribí torturas, don, de ir bien, don, y hay una mucha agua de distinta, pero no sabe de ir bien, en otras palabras, hay una cosa diferente. Dios no ha tenido una vocación para mí, está ahí, bueno. Al tomar el asunto y revisarlo, nosotros consideramos que hay posibilidades de, antes de que salga al sistema interamericano de derechos humanos, ver la posibilidad de agotar la instancia nacional vía el incidente de reconocimiento de inocencia, pero sobre todo la importancia de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que se hace cuando se presenta el incidente es solicitarle a la Corte que reasuma su competencia. Y para solicitar la reasunción, nosotros lo que tenemos que hacer es exponer a la Corte por qué es necesario que reasuma la competencia, una competencia originaria que ha sido derivada. Lo que estamos planteando es que, bueno, uno de los principios de interpretación y de aplicación de la ley es lo que se llama principio pro persona, que en esencia es lo que más beneficie
a la persona, la aplicación más menos restrictiva o más amplia posible a favor de la persona. Y además, desde el año 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito han emitido nuevas interpretaciones de ley que se llaman tesis de jurisprudencia o tesis aisladas, que han reinterpretado esas tesis, el valor de ciertos medios probatorios o la forma en que son traídos hacia medios probatorios hacia un expediente, hacia la vida jurídica, al grado de establecer que deben dejarse nulos las pruebas que se obtienen a partir de violaciones a derechos fundamentales. Hay 6 pruebas con las cuales sentencian al profesor. 6 pruebas que técnicamente lo que durante el procedimiento penal utilizaron para sentenciarlo fue lo que se llama prueba circunstancial. Si una de esas pruebas se rompe, pues ya no tiene lógica la prueba circunstancial. Lo que estamos diciendo es que de esas 6 pruebas, 4 pruebas no tienen ya valor o deben dejarse sin efecto, sin valor. El planteamiento que nosotros estamos haciendo a la Corte para establecer el reconocimiento de inocencia puede ser es un planteamiento que, si es procedente, va a generar en México un paradigma. Va a haber un antes y un después, nos podemos atrever a eso. E incluso el planteamiento tal cual va a abrir la puerta para la libertad de miles de presos. Entonces, si la Corte se atreve a dar el paso hacia adelante, el asunto de Alberto no solamente pasará a la historia como un asunto de justicia, sino también como un asunto que genera un paradigma, un antes y un después en la administración de justicia. En consecuencia, el asunto se resuelve en el sentido de no reasumir la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora Ministra Sánchez Cordero. Muchas gracias. Aquí nosotros constatamos el día de hoy que la Suprema Corte, en este caso la primera sala, dejó pasar la oportunidad de establecer precedentes valiosos. Realmente nos genera confusión e indignación esta situación. El asunto regresa al primer tribunal colegiado del 17º circuito, con sede en Chiapas, que será finalmente la instancia que se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia del incidente. Quedamos consternados totalmente en el sentido de cómo votaron los ministros Pardo Rebolledo, Cosío Díaz y el ministro Ortiz Mena. Consideramos que había elementos suficientes, que el asunto en sí mismo generaba un reto para la Corte para seguir avanzando en la ampliación de los derechos humanos. Sin embargo, bueno, constatamos que la mayoría de los ministros decidió por no resumir la competencia y la Corte no podrá pronunciarse en ese sentido sobre los planteamientos que nosotros estamos elaborando. Vamos a seguir luchando por la libertad de independencia. Pues los ministros no aceptaron en que ellos sean los que reasumen la competencia, que la verdad pues me deja indignado, porque la verdad es inocente. Creo que es una injusticia que no me hayan aceptado. Yo sé que mi papá es inocente y vamos a hacerlo. Sigan luchando, gracias. Vimos claramente que aquí hay racismo entre los indígenas, y como nosotros queremos ante el público decirles que no dejaremos esta lucha, y que si no votaron a favor, pues ellos ya sabrán, pero nosotros vamos de pie y seguiremos luchando hasta conseguir la libertad de mi papá. Y eso, bueno, corre la cuenta del pueblo del Bosque y de todo el pueblo indígena de Chiapas. Héctor Patista. Gracias. ¡Hermanos! ¡Libertad! ¡Libertad!
Thank you.